A continuación vamos a hablar de la última hora, de dos operaciones que tiene en marcha el Barça para fichar a dos jugadores de la selección española. Hablaremos también de la denuncia que le ha puesto el Barça a Bartomeu y su gestión en el Barcelona y la respuesta del mismo Bartomeu, que ha sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la operación Morata, y es que se ha complicado en estas últimas horas. El Atlético de Madrid vuelve a tensar la cuerda ante la posible llegada de Álvaro Morata al FC Barcelona. Los colchoneros quieren asegurarse su cesión por 6 meses con opción de compra obligatoria en verano, algo que el Barça no está en condiciones de aceptar. Además está el caso de Dembélé por resolver, la clave para abrirle hueco en la plantilla al delantero. La directiva blaugrana busca fichar ex delantero del Real Madrid con una cesión por 1.5 años, la cual se cerraría a coste cero si se incluye el adeudo del Atlético por Antoine Griezmann, por quien los rojiblancos deberán pagar 40 millones de euros en 2024. Sin embargo, en Manzanares no aprueban este trueque y prefieren hacer caja por Álvaro en junio. La jornada del miércoles, el delantero fue pillado en un hotel de Madrid aprovechando el parón de selecciones. Gol TV quiso conocer el porqué de su presencia en la capital, pero el delantero se negó a dar declaraciones. El internacional español quiere abandonar Turín y la Juventus ha dado el ok a su salida, siempre y cuando se concrete el fichaje de Dusan Blažević. El otro gran obstáculo para la llegada de Morata es la resolución del futuro de Osman Dembélé. El francés sigue sin renovar y, si bien ha comunicado su deseo de quedarse, mientras no finiquite su contrato será imposible que el club fiche a alguien más. Para ello, el de Vernon deberá renovar su contrato y bajarse la ficha tal como hizo Samuel Umtiti, o, en su defecto, marcharse a otro equipo, lo cual luce muy poco probable. En Turín cerraron la cesión del español por 1 año, con opción a compra no obligatoria por 35 millones de euros. Si bien Massimiliano Allegri ha enfatizado que cuenta con el 7 de España, la directiva bianconera no tendría planes de ejercer la opción de compra, por lo cual el madrileño deberá regresar al Atlético en junio. De allí la insistencia de los colchoneros por vendérselo al Barcelona en verano. Por tanto, así está a día de hoy la operación Morata, pero no es la única operación que tiene abierta el Barcelona en estos últimos días de mercado de fichajes, y es que también suena otro de los internacionales españoles. En este caso hablamos de Adama Traoré. Adama Traoré vuelve a acercarse al FC Barcelona. Jorge Méndez, su agente, ha retomado el contacto con la directiva en un nuevo intento de colocar al delantero en Cataluña, intentando aprovechar los entresijos del caso de Dembélé y de la posible llegada de Álvaro Morata, opción número 1 de la directiva para reforzar la plantilla de invierno. El de la Hospitalet fue ofrecido al club en diciembre y en Wolverhampton dejó claro que la operación podría cerrarse por 22 millones de euros en una sesión por 6 meses con opción de compra obligatoria. El precio podría bajar si se incluye a otro jugador en la operación o si se prolonga el préstamo de Francisco Trincao, quien en junio deberá regresar a Barcelona. Traoré no está teniendo una buena temporada con los Wolves, además ha anotado un tanto en la Premier League en 20 partidos, sumando un par de presentaciones en la FA Cup y otro en la Carabao, Copa de la Liga. Los de Bruno Leige verían con buenos ojos la cesión del jugador de 26 años, quien sería una alternativa para el Barça en ataque, más no el delantero centro que quiere Xavi Hernández. Y es que el elegido para reforzar el ataque culé no es otro que Álvaro Morata. No obstante, Atlético y Juventus han puesto demasiadas trabas a la operación por el madrileño y a 4 días del cierre de mercado no hay nada definido, solo el deseo del centro delantero mantiene viva la esperanza de ficharle, así como la eventual llegada de Dusan Blažević a Turín. Contra Traoré, Xavi tendría a un canterano de vuelta
incógnita en la plantilla. Traoré salió de Barcelona en 2015 tras deslumbrar en la filial y sumar algunos minutos con Gerardo Martino y Luis Enrique en el banquillo, por lo cual ya conoce bien el ADN Barça. El delantero fichó con el Aston Villa y después pasó por los Wolverhampton, donde exhibió su mejor nivel entre 2019 y 2020. Adama aportaría rigor físico al ataque culé que hoy tiene en Ferran Torres su única pieza indiscutible. Los problemas físicos de Memphis Depay y de Ansu Fati y la resolución del caso de Dembélé abrirían la puerta al español siempre y cuando el galo termine marchándose. El del Hospitalet tiene contrato con los Wolves hasta junio de 2023. Cambiamos completamente de tema y vamos a hablar ahora de la denuncia que le va a poner el Barcelona a Bartomeu y su gestión delante del club. El Barcelona ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona a raíz del informe Forensic, la investigación a fondo sobre el funcionamiento del club bajo la dirección de la anterior junta directiva presidida por Josep Maria Bartomeu, que será presentada el próximo martes 1 de febrero. Informa el club en un comunicado. Tras la celebración de la reunión ordinaria de la junta directiva de este martes, la entidad comunicó que el presidente Joan Laporta comparecerá la próxima semana para informar de las actuaciones ya iniciadas por el club consistente en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por los hechos que se derivan de la investigación forensic. El martes 1 de febrero se presentarán públicamente los resultados de los trabajos de investigación del forensic que se inició como consecuencia de la due diligence, auditoría con el objetivo de detectar irregularidades en la gestión del club en el último mandato presidencial, señala el comunicado. El informe que analiza en profundidad contratos con intermediarios y proveedores, así como la gestión del Espai Barça, fue encargado por la actual directiva, presidida por Joan Laporta, en paralelo a la auditoría que se presentó el pasado octubre. Con el informe forensic, el club pretende conocer si durante la etapa de Josep Maria Bartomeu se produjeron irregularidades en la gestión. La presentación del informe se celebrará el próximo martes en el Auditorio 1899 a partir de... Y es que a pesar de la denuncia, el mismo Bartomeu está tranquilo y confiado. Los litigios entre el Barcelona de Josep Maria Bartomeu y el de Joan Laporta siguen. El club, con el actual presidente del conjunto azulgrana, la cabeza, planea demandar a la antigua junta directiva. Ante ello, Bartomeu se siente tranquilo, indicó el programa 11 de TV3, quien ha tenido la oportunidad de hablar con el ex presidente sobre dicho asunto. El ex mandatario aseguró no tener absoluta idea de los motivos que pueda tener la actual junta directiva del Barcelona para poner la denuncia sobre la anterior gestión. De hecho, según la fuente citada, Josep Maria Bartomeu pone la mano en el fuego por todos y cada uno de los compañeros que estuvieron en la junta directiva que él comandó. La denuncia viene precedida de la investigación forensic en la que se analiza con profundidad contratos con intermediarios y proveedores, así como la gestión. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!